Este es el momento en que en horas de la tarde del jueves, una mujer de 48 años de edad y una compañera de trabajo son arrolladas por el conductor de una motocicleta cuando transitaban por una vía del barrio Soacha a compartir. Pasando la calle principal, este sujeto siempre a bastante velocidad, que en uno de los videos que me pudieron dar, siempre iba, se veía que pasó, casi ni se vio, por no decir más. Como se aprecia en las imágenes, el conductor de la motocicleta deja gravemente lesionadas a las dos mujeres y emprende la huida en ese momento. El sujeto atropelló a mi mamá y a la compañera de mi mamá. Lo que hizo fue coger y emprender la huida. La comunidad del sector logra percatarse de lo ocurrido y da aviso a las autoridades, que llegan en una ambulancia para atender a las mujeres lesionadas. Entre tanto, otros transeúntes intentaron detener al motociclista, pero este los agredía físicamente. Hubieron personas que lo intentaron coger. Me dicen que como él reaccionó fue agrediéndolos a puños y con el casco. Entonces, la verdad, pues lo único que le digo a este sujeto es que por favor se entregue, porque igualmente va a hacer todo lo posible para poderlo ubicar. Las cámaras de seguridad, sin embargo, no pudieron captar los números de la placa de la motocicleta. Fue una mujer que presenció los hechos que dio esta información a la familia de las víctimas y también a las autoridades. Las placas es MML48E. Esas son las placas de la moto. Es una Pulsar 200 NS. La familia de las mujeres lesionadas denunciaron una posible negligencia de las autoridades de policía y fiscalía de este municipio. Las autoridades de Soacha, la verdad, pues no, nada de ayuda. Me dirigí a la estación Terreros, la principal, para que me colaboraran con las cámaras. Supuestamente estaban desactivadas. Fui a la estación principal de compartir, no me quisieron colaborar con las placas, no me quisieron dar las placas. Supuestamente ellos, ninguno vio el caso. Las mujeres se encuentran en este momento en delicado estado de salud en el Hospital Cardiovascular de Soacha, esperando que las autoridades reaccionen para lograr ubicar al motociclista. Mi mamá se encuentra ahorita muy delicada, está muy grave porque no, por si no se puede mover bien, casi no podía hablar. Hoy, gracias a Dios, en las horas ya casi de la noche pudo comenzar a hablar bien. La compañera ya también está delicada porque tiene cierto, por no decir más, de pronto una fractura en la pierna.